El cine y la televisión nos ha hecho ver que animales como los delfines o los osos pandas son adorables. Efectivamente, son agradables, gracias a su pelaje o lindo rostro, pero no debemos olvidar que viven en estado salvaje. Por ello, atacar cuando se sienten amenazados es parte de su vida. Presta atención, porque luego de ver esta lista entenderás por qué debes respetar a estas especies. En este video te presentamos los 10 animales que se ven tiernos, pero podrían matarte. Número 1. Las ardillas. Es innegable que gracias a su pelaje se ven muy tiernas a simple vista, pero no olvidemos que son roedores al igual que las ratas. Pueden transmitir muchas enfermedades. Además, no solo se alimentan de nueces y avellanas, también es común verlas comerse entre ellas. Pocos saben que estos animales suelen tener una conducta muy agresiva. Según la revista chilena de infectología, recoge que de casi 3.000 mordeduras atendidas en un hospital, solo 21 habían sido provocadas por ardillas. Todos los pacientes eran personas que tenían estos animales como mascotas y habían sido mordidos mientras les daban de comer. Se suele creer que las ardillas pueden transmitir la rabia, pero lo cierto es que estos animales muy raramente son portadores del virus que causa dicha enfermedad. De hecho, la infección más común que puede provocar su mordedura es el tétano. Número 2. Pulpo de anillos azules. Para la vista, puede resultar ser toda una recreación, pero este pulpo es uno de los animales más venenosos del mundo. A pesar de ser una especie tranquila y de medir apenas 20 centímetros, contiene un veneno mortal, que no cuenta con antídoto hasta ahora. Basta un pequeño piquete para matar a un ser humano. El pulpo de los anillos azules es uno de los animales más venenosos y peligrosos del mundo. Cargado con tetrodotoxina, tiene suficiente veneno para picar y matar a múltiples personas. Hay un video de un turista chino en Australia manipulando a un pulpo de anillos azules. Por suerte logró soltarlo a tiempo antes de ser inyectado con veneno. Número 3. Ranas de dardo venenoso. Esta rana es tan bella como letal. Habita en Centroamérica y América del Sur. Su piel está cubierta de toxinas tan peligrosas que de solo tocarla puede producir desde náuseas hasta parálisis. Su veneno es capaz de detener un corazón humano en solo 3 minutos. La rana dardo dorada es considerada el animal más venenoso de la Tierra. Es una especie única que mide unos 5 centímetros y tiene veneno suficiente como para matar a 10 hombres adultos. Los indígenas en Verá, de Colombia, usaron durante siglos este poderoso veneno para untar las puntas de los dardos que disparaban con sus cerbatanas. De ahí el nombre de esta especie. Los científicos no están seguros del origen de la toxicidad de estas ranas, aunque es posible que la adquieran a través del veneno de las plantas que portan sus presas. Las ranas dardo doradas, que son criadas en cautividad y aisladas de los insectos de su hábitat natural, nunca desarrollan el veneno. La investigación médica ha tratado de encontrar usos medicinales del veneno de la rana dardo dorada. Ya han conseguido desarrollar una versión sintética de uno de sus componentes, que puede ser un potente analgésico. Número 4. Foca leopardo. Su aspecto adorable y juguetón puede engañar a muchos, pero esta especie de focas es sumamente agresiva. Es el principal depredador del pingüino emperador. Es extremadamente fuerte. Se han reportado varios casos de ataques a humanos. Algunos fueron mortales. Las focas leopardo son una especie agresiva, a pesar de que existen escasos registros de ataques a humanos. Sin embargo, en el año 2003 una foca leopardo arrastró a una bióloga británica, Kirsty Brown, debajo del agua hasta su muerte. A diferencia de esto, una historia del fotógrafo Paul Nicklin, de National Geographic, se hizo viral cuando, en vez de atacarlo, una hembra de foca leopardo constantemente le traía pingüinos intentando enseñarle cómo cazar. Número 5. Ornitorrinco. De origen australiano, estos mamíferos parecen inofensivos, pero no lo son. Tanto machos como hembras poseen espolones, pero solo el de los primeros liberan veneno. Aunque no es mortal, el dolor es insoportable y podría durar varios días. El veneno puede matar animales pequeños,
incluso perros. Su veneno se produce en las glándulas crurales del macho. Estas tienen forma de riñón y están conectadas al espolón. Las hembras nacen con púas rudimentarias que no se desarrollan y se caen antes del primer año de edad. Al parecer, la información para desarrollar el veneno está en el cromosoma, razón por la cual solo los machos pueden producirlo. El veneno tiene una función diferente al que producen las especies no mamíferas, con efectos no tan letales pero lo suficientemente fuertes como para debilitar al enemigo. El ornitorrinco inyecta en una dosis entre 2 y 4 mililitros de su veneno. Durante la época de apareamiento, la producción de veneno por parte del macho aumenta. Número 6. Gansos. Los gansos pueden ser muy agresivos. Son aves territoriales. Tienen una lengua y dentadura con mucho filo que puede causar mucho daño. Los granjeros prefieren utilizar estos animales para cuidar sus territorios, ya que no permiten que ningún desconocido se acerque. Número 7. Osos pandas. Parecen peluches vivientes, pero ¿sabías que tienen una de las mordidas más fuertes del reino animal? Son capaces de comer bambú, como si de galletas se tratara. Los pandas han desarrollado músculos adicionales en su mandíbula para poder triturar el bambú con el que se alimentan. Asimismo, sus patas tienen garras afiladas que pueden causar mucho daño con tan solo un zarpazo. En los zoológicos, los osos pandas son adorables, pero aunque es raro, se pueden dar ataques si se sienten invadidos o molestados. Aunque tengan un aspecto de oso de peluche, deben ser igual de respetados que cualquier otro animal salvaje. Número 8. Caracoles cono. Sus caparazones son muy deseados por los coleccionistas. Incluso, son utilizados como joyas en algunas partes del mundo por sus bellos colores. Pero dentro de esas inocentes conchas se encuentra una peligrosa criatura marina. Los caracoles conos son considerados por algunos expertos como los animales más venenosos del mundo. Inyectan en sus presas una poderosa toxina a través de una especie de arpón que pueden lanzar en cualquier dirección, tras lo cual el pez queda completamente paralizado, lo que facilita que el gasterópodo lo trague entero. Este veneno tan potente es una necesidad evolutiva para un animal tan lento como un caracol. Si no fuera instantáneo, la presa podría escapar y morir demasiado lejos de su cazador. Se trata de depredadores muy agresivos que cazan gusanos, moluscos e incluso peces. Número 9. Loris perezoso. Este animal ha protagonizado varios virales en las redes sociales, pero pocos saben que bajo esa cara tierna se esconde una criatura letal. La Organización Internacional de Rescate Animal reveló que los loris levantan sus brazos cuando están aterrorizados, movimiento que les ayuda a producir veneno en una glándula de sus codos para protegerse. Por otra parte, no existe un alimento que cumpla con las necesidades nutricionales del animal, motivo por el que realmente se encuentra desnutrido. Los loris perezosos son un tipo de primates provenientes del sur y sudeste de Asia. Les gusta vivir en los bosques y llevan una vida nocturna, en donde su rutina consiste en desplazarse por grandes distancias desde un árbol a otro en busca de comida. Número 10. Los delfines pueden llegar a tener conductas dignas de un psicópata. Los delfines nariz de botella hacen equipo para atacar a una sola hembra y acosarla hasta que la obligan a aparearse con ellos. Pero no solo hacen eso con su especie, se han reportado intentos de violación a humanos que nadaban junto a ellos. Por otro lado, también matan a otros mamíferos marinos y peces por diversión y pueden ser capaces de asesinar a sus propias crías y las de otras especies sin justificación. El impulso sexual de algunos delfines machos provocan que estos animales de más de 200 kilos acosen abusos, llegando a poner su vida en peligro.